Jesús nació en Santander el día de Jueves Santo, 9 de abril del año santo 1925, en la calle Isabel la Católica número 7, a las 14 horas, dentro de una familia acomodada y profundamente religiosa. Era la menor de los cuatro hijos que Dios concedió a Prudencia Gil de la Madrid Rábago y Calixto Velar de Gómez, Calixto, Carmen María y Carlos. De sus padres heredará una profunda piedad, una alegre simpatía y optimismo, un amor constante que la llevó a practicar con todos la caridad. Dios salió a su encuentro en las aguas bautismales. Recibió el sacramento del bautismo el 20 de abril de 1925 en la iglesia de San Francisco. La padrinaron sus hermanos Calixto y Carmina y le impusieron el nombre de Cristina Ana María. Barro soy, pero con un alma que el bautismo hizo templo de la Trinidad. Historia de pecado soy, pero con una llamada del Maestro que me invitó a seguirle. Dios salió a su encuentro en la naturaleza de Cantabria. De la mano de su mamá, disfrutaba la presencia de Dios Padre y Creador en los paisajes de su tierruca. Recibió el sentido de la filiación divina a través de la enseñanza de su madre, con la que repasaba la historia sagrada y el catecismo. Su familia le proporcionó una infancia profundamente feliz. Mi asomada a la vida fue muy hermosa. Así lo quiso el Señor, por medio de un hogar cristiano y unido, una tierra muy bella, una salud fuerte, una inteligencia abierta, un carácter alegre, dones y más dones del amor trinitario de mi Padre y Creador, hacia el que todo lo citado me abocaba y me llevaba a crecer a lo largo de una infancia sumamente feliz. A los 4 años de edad, recibió el sacramento de la confirmación de manos de don José Eguino y Trecu, el llamado Obispo Bueno, en la iglesia de la Anunciata, en Santander, el 17 de marzo de 1930. Por motivos familiares, la familia se trasladó a vivir a Madrid cuando Ana María tenía 7 años, lo cual supuso una gran prueba de desprendimiento para ella, que amaba tanto su tierruca. Su hermano Carlos la llevaba a pasear y visitar museos y monumentos de la capital todos los fines de semana. Fue siempre una niña precoz en su inteligencia, pero dulcemente infantil. Sus principales juegos transcurrieron junto al caballo de bronce de la Plaza de Oriente, con otros niños y niñas de su edad. A los 8 años, recibió el sacramento de la penitencia y de la Eucaristía por primera vez el día de la Ascensión, 21 de mayo de 1933, en la parroquia de Santiago, aunque las siguientes comuniones fueron siempre en la parroquia de San Ginés.
En el pan de los fuertes hallaremos la fortaleza misma. Miremos la Eucaristía frontalmente. Recibámosla con intimidad y con sed y hambre de bien. Durante la Segunda República Española, vivió en Madrid desde 1932 a 1937. Estalla la guerra y se tiene que separar de sus hermanos Calixto y Carlos. El sufrimiento y la incertidumbre de cada día, la cercanía y la visión de la muerte la llenan de madurez y responsabilidad. En el verano de 1937 logra huir por Valencia hacia Barcelona con sus padres y hermana Carmina. Se instalan en la ciudad condal y vuelve a reunirse toda la familia al finalizar la guerra. Toda la formación académica la había recibido en casa. A los 13 años fue escolarizada en el Colegio de la Granja, regentado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, donde estudió el bachillerato. Siempre se distinguió por una predilección clara hacia las más desfavorecidas de sus compañeras de colegio. Vivió una adolescencia normal, más distraída de lo espiritual que en su infancia, aunque siempre sensible a las cosas de Dios y a las prácticas de la piedad. Desde el uso de razón, su deseo de Dios fue trascendental. A los 7 años comenzó su búsqueda personal de Dios con cuestiones filosóficas y teológicas que se hacía a sí misma y que le daba apuro consultar con nadie. Esto la hizo sufrir en lo más profundo de su alma una añoranza de Dios y unas tentaciones contra la fe que se la robustecieron a lo largo de toda su vida. Pero Dios vuelve a salir a su encuentro. A los 14 años, un 28 de febrero de 1940, acompaña a su hermana Carmina a una clausura de ejercicios espirituales que ella había realizado. Y ante el Santísimo expuesto, recibiendo la bendición, vio claro que Dios la quería absolutamente a su servicio.